Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encontréme en Almussafes, en el gimnasio Yoko Kan, pero queremos conocer algo más de las artes marciales esta noche. No me conoce, pero queremos conocer el kickboxing, que es lo que es. Algunos piensan que es un deporte que la gente es pega, es fa mal y que no vale nada. Pero hoy sabremos de cap a peus cómo es este sport. Y para eso tenemos la persona ideal para que me conte en todo. Óscar Rodríguez García. Hola, muy buenas noches. Director de este gimnasio, seleccionador de la Comunidad Valenciana y 11 años así en Almussafes. Y ha pasado tiempo, ¿no? Correcto, ha pasado ya mucho tiempo, desde 2008. Pues sí, ha pasado tiempo y la verdad que llevamos ya una trayectoria pues bastante amplia y seguimos para que siga así. He visto que las clases les estés plenas. Sí, afortunadamente pues las clases las tenemos llenas, la gente responde, se dan cuenta pues que evidentemente esto no es un deporte donde nos hacemos daño, esto es un deporte no violento, aunque tenga la etiqueta de violento, es un deporte donde el compañerismo, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo es fundamental para practicar esto, y aquí pues le damos a los chicos unos valores, una disciplina en el que ellos se ven muy identificados y bueno, y hacen deporte, se lo pasan muy bien y aprenden a defenderse, que también es importante. ¿Cuáles son los valores de un deportista de kickboxing? Pues los valores sobre todo es el respeto. El respeto es fundamental. El respeto hacia el compañero, hacia ti mismo, hacia todo tu entorno, al entrenador. Todo, el respeto es sí o sí, sin respeto no puedes estar aquí, no puedes estar porque es un valor fundamental, no te puedo decir más. Luego, aparte del respeto, está el sacrificio, el saber que tienes que entrenar sí o sí, la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, son las cosas que te van a llevar al éxito. Sin esas cosas, muy difícilmente llegarás a tus objetivos. Si uno no es disciplinado, no trabaja y no tiene valores, no puede alcanzar nada, ni en este deporte ni en ninguno, ¿no? Ni en ningún otro. Pero ya no en el deporte, ni siquiera en la vida misma. En la vida misma te hace falta una disciplina pues para levantarte cada día y hacer las cosas, aunque no te apetezca. Eso es disciplina, hacer algo que quieres, que no quieres hacer en ese momento. Cuando tienes energía no te hace falta la disciplina, porque con esa energía también vas día a día luchando. Pero disciplina y energía, esas dos cosas te hacen falta sí o sí el día a día. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando en este deporte? Yo llevo, bueno, mi historia es muy larga, yo tengo 47 años. Nuestros telespectadores conozcan algo más de Óscar Rodríguez García. Sí, claro, pues mira, hablando un poquito de mí, yo tengo 47 años, soy del año 72, llevo practicando, empecé con el karate, Shotokan, empecé con 10 añitos, con 10 años, estuve 8 años haciendo karate y bueno, con 18 años pues busqué otras alternativas y empecé con el kickboxing, me empezaba también a gustarme muchísimo. Hasta el día de hoy, es decir, llevo en total, llevaré practicando esto pues 37 años, justo. Casi nada dice el 37, guión, ¿no? Toda una vida. ¿Hay mucha diferencia del karate al kickboxing? Sí, hay diferencia, aunque bueno, el tema de las patadas son las mismas, las patadas del karate, que es un arte marcial más oriental, son las mismas que las del kickboxing, y los golpes de puño del kickboxing son los que se hacen en el boxeo. Entonces, sí, es lo mismo, pero en el boxeo no se dan patadas y en el kickboxing. Correcto. Sí que se dan. Sí que se dan patadas. Patadas, pero no se hacen daño, ¿no? Que algunos, bueno, las películas que uno ve, después las transmite a un gimnasio. Sí, claro. No, a ver, nos hacemos daño. La gente que daño piensa, es no, muy digo, relativo, no digo los alumnos, claro. La gente que lo ve y lo piensa. Sí, no, a ver, la gente tiene que saber que aquí nos entrenamos pues para esto, ¿no? Para aguantar el dolor. Hay dolor, pero no es un dolor que se imagina la gente, es un dolor soportable, que con el tiempo lo asumes y vamos muy protegidos, como se puede ver aquí al fondo, los chicos van con espinilleras, van con guantes, nos ponemos cascos, nos ponemos bucal, vamos tan protegidos que el de hacerse daño es difícil, la verdad que es difícil. En otros deportes, al ir menos protegido, seguramente se hace mucho más daño. ¿Cuántas lesiones has tenido aquí? Buah, muy poquitas, aquí gastamos 2 tiritas al mes. Muy poquito, aquí la verdad que muy poco.
sí que bueno, pueden haber lesiones de lo que son musculares, una lesión que has pegado una patada un poco alta y te ha dado un tirón, cositas así. Uno tiene, puede tener una lesión muscular hasta corriendo. Correcto. No hace falta en un gimnasio. Pero aquí corriendo, lo que son roturas de un golpe del compañero, prácticamente ninguna. Porque hay que tener un control también, el profesor es muy importante que esté al tanto de las clases, de que no haya pequeños piques, de que no se caliente un poco la cosa, que puede llegar a ocurrir como en cualquier otro deporte. Pero ahí está también la profesionalidad un poco del profesor. Tú que sabes más de esto que yo, ¿no? A veces la gente, las madres o los padres, dice, voy a llevar al niño allí, el otro que está al lado, dice, allí no, que se pegan allí, hasta en el carrer de entidad. Es un error. Es un error, y muchas veces pecamos de eso, ¿no? De hacer caso más de lo que nos cuentan, de lo que vemos. Yo pues aconsejo que, oye, que si tú quieres apuntar a tu hijo a las artes marciales, más de hacer caso de lo que te cuentan, acércate a un dojo, que sean serios, infórmate, prueba una clase gratuita, como hacemos aquí, sí. Y verás que luego cambia totalmente tu mente y vendrás a mí, como vienen muchos papás, y me dirán, qué suerte hemos tenido de venir aquí, de encontrarte, porque teníamos un concepto muy equivocado de esto. Sí, por eso te he hecho esa pregunta. Claro, y es Oscar. Muy importante, y ahí pecamos mucho, y yo también peco seguramente de otras cosas, que hablo desde el desconocimiento, ¿no?, un poco, y es un error. Las cosas hay que conocerlas, estudiarlas, no verlas, valorarlas sin conocerlas. Efectivamente. O hablar sin conocerlas. Eso es, y eso pues bueno, lo hacemos todos, incluido yo seguramente también, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y este, por ejemplo, es un deporte que sí, puede parecer que es un deporte que nos calentamos y tal, pero para nada. Por otro lado, es un deporte que acabas amándolo. Esto es un deporte que si no hubiese este deporte, pues seguramente haría otro deporte, ¿no? Pero es que este deporte es mi vida, es la vida de los chicos, es la vida de mucha gente, porque nos dan valores que hasta nosotros mismos desconocemos hasta que no lo hacemos. El entrenador es base para entrenar, es decir, que como es el entrenador, es el alumno, entiende el entrenador transmite al alumno. Claro, evidentemente el entrenador o maestro del dojo es un referente para los niños que quieren tener tu cinturón negro y se van a fijar en lo que tú haces, en lo que tú comes, lo que tú dices, todo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser conscientes de eso, de lo que nosotros hagamos o digamos, lo vamos a transmitir al niño y eso le puede marcar en su vida el día de mañana. Entonces, intentamos que el niño pues vaya por el camino que creemos que debe de ir, con su disciplina, la educación que no falte, sus deberes, porque claro, es otra cosa, si los niños no hacen deberes o suspendes muchas, aquí pues también les obligamos un poco a que estudien y a que prueben las asignaturas, si no, pues no vendrás a competir, porque tiene mucha ilusión de competir, pero si no tienes las notas bien, o el trimestre del colegio no lo has sacado bien, este mes no compites. Y eso pues les motiva un poquito más. Sí, les motiva, entonces, y pueden compartir la formación aquí, pero también la educación en la escuela. Efectivamente. Se puede compartir. Exacto. Y de hecho, es necesario que vayan unidas. El deporte, la educación y la cultura, como bien dice, educación, cultura y deporte, son tres palabras que no se pueden separar. Van unidas, sí, que son necesarias. Porque aquí no puede venir un chaval que no esté educado y todos los que han, pues que se mueva todo un poco, ¿no? Correcto, no, entonces sí. No hay que estar disciplinados, uno, y el que no, pues se habla con los padres o con el niño, y para que sea una familia. Esto es como un cesto, no puede haber una manzana podrida porque te pudieran las demás. Sí. Entonces intentamos pues que esa manzana podrida, no apartarla, no tirarla, pero sí rehabilitarla y decir, bueno, aquí tienes que cumplir unas normas, tienes que cumplir unas tareas, hay un trabajo que hacer, tienes que sudar la camiseta y esto hay que hacerlo. Porque tienes que hacer de padre, de profesor, tienes que hacer de todo Sí, sí, aquí, bueno, el que lleva un poco de esto como yo, me dará evidentemente la razón rápidamente, que aquí no solo haces de maestro, aquí haces de maestro, haces de hermano mayor, haces de padre, haces de profesor, haces de psicólogo, haces un poquito de todo, porque es nuestro trabajo y cuando lo haces con pasión tampoco te importa, yo hago aquí de todo y lo que haga falta y más, pero lo hacemos con gusto. Lo consigues, te vas a casa con una satisfacción tremenda. Una satisfacción, ¿no? Tremenda. Los niños, las técnicas, ¿cuánto tiempo tarda un niño de estos a entender las técnicas que tú les enseñas? Pues mira,
Contra más jóvenes, mejor las entienden. Porque he visto que había una comunicación los más nanos contigo impresionante. Sí. Yo a veces he ido a otros deportes que tienen que estar machacados ahí. Sí. Aquí, bueno, como trabajamos mucho lo que es la concentración, la meditación, el estar atento, pues eso también hace mucho, ¿no? Aquí cuando explicamos una técnica tienen que estar los 20 niños atentos, no puedes estar hablando con el compañero porque te estás perdiendo lo que yo estoy diciendo. Y es muy importante que lo entiendas a la primera para que desde el minuto uno lo hagas bien, no tengo que ir yo a corregirte luego. Entonces esto los niños lo entienden muy bien, ¿no? Y igual que aprenden los idiomas o cualquier otra cosa, un niño pequeño tiene la mente ahora que son esponjas. Y yo lo veo aquí mucho, ¿no? Se lo explico a un mayor y le tarda dos días más que si se lo explico a un pequeño. Yo los he visto y digo... Son muy sueltos, enseguida te cogen, enseguida cogen la técnica, la ejecutan y muy bien, muy bien. Y quieren más. Entrenan con una alegría. Claro, efectivamente. Sí. Se divierten, ¿no? Que lo importante en el deporte es que el niño se divierta. Disfrutar. Y que disfrute. Disfrutar, esa es la palabra, disfrutar. Cuando uno ya no disfruta del deporte... Ya es mejor que lo deje. Tienes que plantear cambiar a otra cosa que te llene. Si no te llena este, pues buscar otro. Pero evidentemente un deporte hay que hacer porque hay que hacer algo en esta vida. Y si el deporte es sano, el deporte te va a evitar enfermedades al día de mañana, el deporte te engloba en un círculo sano de amigos, el deporte lleva muchas cosas detrás que no hay que dejar el deporte. No solo los niños, los mayores igual. Es que yo no hago deporte porque tengo 60 años y ya no me... Bueno, pues hay deporte para personas de 60 años también, o de 70 o de 80 o para la tercera edad. Pero el deporte no hay que dejarlo, a mayor o menor medida, pero seguir haciéndolo, aunque sea caminar. Pero hay que hacerlo. He visto que también tenías, Óscar, muchas niñas en clase. También, sí. ¿También son igual que los niños o las niñas aprenden más rápido? Pues aprenden más rápido, le voy a decir el porqué. Porque como se sienten un poco que están en un deporte donde no es muy común, igual que en el fútbol, que hayan niñas, se sienten un poquito más como discriminadas. Como que la niña le dice a su amiga, hago kickboxing, y la amiga dice, uy, kickboxing, pero eso es para chicos. Y no sé qué, y no sé cuánto. Ahí se dan unos golpes de miedo, ¿dónde claro, vas tú? Claro. Entonces la niña como que le tocas el orgullo ese que lleva dentro y dice que no puedo hacer yo esto porque esto es de niños, ¿cómo que no? Lo voy a hacer y basta con que me digas que no para que sí. Y vamos, y llevan una trayectoria que luego a nivel competitivo las ves a las niñas que van más casi que los niños. Y la mejor publicidad, Óscar, son esas niñas que dicen a la amiga que es un deporte que uno se encuentra a gusto, que es muy diferente a lo que la gente piensa. Efectivamente, y yo invito desde aquí a que cualquier persona que piense que este deporte es violento, yo le invito a que venga aquí y en una hora... Yo estaba viendo una clase y digo, ¿de dónde? ¿Qué es lo que hay violento aquí? Claro, nada. En una hora vas a cambiar de pensar absolutamente. Pero porque lo vas a ver tú, no porque te lo digo yo, porque lo vas a ver. Y es un deporte que vas a querer... Además, es un deporte que engancha mucho. Esto es un deporte que al principio te da mucho reparo, pero cuando lo pruebas dices, ¡guau! ¿Cómo lo probaba yo esto antes, Dios mío? Sí. Y continúas, ¿no? Y un ejemplo que pongo yo mucho es como cuando nos tiramos de un trampolín, ¿no? La primera vez que te tiras de un trampolín, te puedes tirar 3-4 horas arriba del trampolín. Me tiro de cabeza de lado, ¿dónde pararé? O no me tiro y al final no te tiras esa tarde, te bajas por las escaleras otra vez y estás tirado. Y al día siguiente vuelves a subir y lo vuelves a tirar, pero al final te tiras. Y cuando te has tirado una vez dices, madre mía, si esto mola mucho, y te tiras esa tarde 20 veces más. Es perder ese pequeño miedo, un miedo que no existe. Son barreras que nos ponemos nosotros que no están en realidad. Pero el miedo no existe, y más en el deporte. Y más en el deporte, el miedo paraliza, el miedo es bueno si lo controlamos. El miedo descontrolado nos hace perder. No, pero para eso hay que hacerle al alumno creer que eso... No, efectivamente. Existe. Eso se entrena también. Eso hay gente entrena. Que viene acondicionada en la cabeza con muchas cosas y eso se entrena. Y se dice que no, que aquí no hay nada imposible. Aquí todo lo que se puede hacer, se hace. ¿Es importante la psicología en un deporte como este? Muchísimo. El 50%. 50% físico, 50% la psicología es muy importante. A ver, es fundamental estar al final 100% físico y 100% mental. Pero tiene que ir unido. Tú puedes estar físicamente muy bien, pero luego psicológicamente estás pensando en un problema que tienes de atrás, de trabajo, de familia, de lo que sea, sales a competir y no te sale nada porque no está tu mente donde tiene que estar. Tienes que estar centrado. Centradísimo. Y eso tienes que hacerlo
si uno está psicológicamente bien preparado. Preparado. Si tú no estás preparado, tú puedes creer que estás muy bien para subir al ring o al tatami y ganar, y te das cuenta de que no, que te ha faltado la psicología. Cuando falla esto, falla la técnica, falla todo. Tiene que ir todo unido, ¿no? Todo unido. Es como un puzzle. Si la pieza no encaja, ya no encaja. Pues este pasa un poco igual. El físico y la mente tienen que ir unida. Es fundamental. Si estás bien de mente, estás bien de cuerpo, tienes el 80% del combate ganado. Y lo importante en la vida es uno que tenga la cabeza. ¿Qué dicen? La cabeza amoblada. Exacto. Eso es fundamental. Sí. Y en este momento, ¿cuántos alumnos tienes, Óscar? Bueno, alumnos tenemos bastantes, ¿vale? De hecho, somos el gimnasio, uno de los gimnasios con más licencias de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante. Y ahora mismo, este año tenemos 94 licencias, si no recuerdo mal, ¿vale? Y bueno, con las mayores y tal, seremos unos 120 clientes, 120 alumnos. O sea. Muy bien. Y te preguntaba, ¿puedes compartir siendo seleccionador y esto? Sí, es compatible. Es compatible. Bueno, de hecho, tengo un ayudante. De confianza, ¿no? Porque... No, de confianza no, un seleccionador como yo, porque somos dos. Ah, somos el grupo de la selección son 70 personas y somos dos seleccionadores. Mi compañero se llama Patrick Coffey, es Dutiel, ¿vale? Entonces, entre los dos lo llevamos, ¿vale? Y luego, aparte, tenemos unos ayudantes, 5 o 6 ayudantes de confianza, que el día de la competición los reunimos y nos ayudan, ¿vale? ¿Ha crecido el kickboxing? Muchísimo. Porque antes tú sabías que había 4. Claro, esto hace 30 años aquí practicaba kickboxing o... Pues te llamaban el loco que practica madre mía. O el matón. Algún día nos lo encontramos por ahí. Claro, tal, esto ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora el kickboxing, esto lo practican niños, niñas, mujeres, hombres... No, yo he visto competiciones que hay mujeres. Muchísima. Y de todos los niveles a nivel de la vida. Es decir, igual viene aquí un obrero, que viene un abogado, que viene un médico, que viene una chica que es modelo y lo que quiere es cultivar su cuerpo y endurecer y definir. Es decir, cualquier clase de persona puede venir aquí a practicar este deporte. Cualquiera. Aquí al final somos todos iguales. ¿Cómo un chico, una chica que haga kickboxing, el cuerpo de ellos, ¿cómo lo definirías? ¿Su cuerpo? Sí, sí. Porque bueno, no puede tener el cuerpo que tenga un futbolista o tenga claro. Pues mira, aquí el físico de una persona que está bien preparada, 100%, aquí nos suelen llamar cuando una persona, guerreros, la palabra es guerrero. Aquí si estás físicamente preparado, eres un guerrero. Tal cual. Un guerrero es el que sale, lucha, estás preparado y vuelves a casa intacto. O con cortes, pero vuelves a casa a cenar. Tú me lo vuelves a cenar. Y vuelves, ¿vale? Corriendo. Si hace falta, corriendo. ¿Vale? Entonces, el kickboxer está muy preparado. Muy preparado porque, sobre todo a nivel competición, ya no tienes que estar un 100%, tienes que estar un 200%. Sí. Porque es un deporte donde físicamente hacemos 3 asaltos de 2 minutos en el que acabas reventado, acabas físicamente muy mal, acabas mal porque es un deporte que te exige mucho, hay muchos picos y lo tienes que dar todo. Y bueno, en 6 minutos no es como un partido de 90 minutos de fútbol, aquí en 6 minutos te tienes que ir a la ducha o no puedes. Sí, la nutrición para un deportista de estos es fundamental también, igual que en cualquier otro deporte, pues la alimentación hace un papel muy importante. Sí, pero yo he visto deportistas que no, a lo mejor aquí no los veo, ¿eh? Sí, bueno, claro, habrá de todo. Con sobrepasaditos. Habrá de todo. Aquí también hay gente, puedes encontrarte a gente sobrepasadita, pero bueno, lo contrarresta con la agilidad y con el físico, y con el fondo físico que pueda trabajar en el gimnasio, y lo puede contrarrestar. Hay gente que la ves que físicamente, ¿usted dónde va? Pues hace poco se proclamó campeón del mundo un tal Ruiz, ¿vale? Un campeón del mundo de los pesos pesados, es mexicano, que le ganó a Joshua, que es un campeón del mundo también, era campeón del mundo, que era físicamente, los veías unos y a otros y dices, madre mía, pero lo va a matar a este, y al final fue al revés, ¿vale? Entonces le fue un poco... Que porque uno sea más grande no tiene nada que ver, pero sí que es importante, pues el físico ayuda. Eso es sobre todo, es en todo tipo de deportes. Y si es un niño, pues le ayudas. Le ayudas
a la nutrición y a que esté en forma. Exactamente. Y esto para el día de mañana le valdrá, porque cuando eres mayor y tú llevas unos buenos hábitos, cuando eres pequeño... Por eso te lo preguntaba. Claro, los trasladas cuando son mayores y ellos siguen con sus buenos hábitos, que es importante. Ahora, ¿cuántas competiciones hacéis al año? Me has dicho que dos oficiales, sí. Pero que se hacen muchas más. Sí, hacemos, aparte de los dos campeonatos oficiales, que es el autonómico y el nacional, hacemos varios Opens. Tenemos el Open Gandía, hacen el Open Salamanca, en Castrudiales hacen más, hacen en Utiel también hacemos de vez en cuando, pues hacemos en Alberique. Donde hay campeonato que no es oficial, allá vamos, pues ¿para qué? Para que los chicos sigan rodando, llegar al autonómico y conseguir el oro, que es nuestro objetivo, no participar. Nuestro objetivo ya llega un momento que es conseguir el oro, ¿para qué? Claro, para clasificarnos al campeonato nacional, que es un campeonato muy importante también, que queremos estar y participar, claro. Y lo que quiere el niño es competir, ¿no? No solo quiere entrenar, sino... Claro, evidentemente, el niño ya llega, se ve en un nivel que puede llegar a competir, a partir de los 8 años ya pueden competir. Entonces quiere competir, quiere ganar su medallita, el niño se sube mucho la autoestima, se motiva muchísimo, y claro, nosotros estamos aquí para hacer sueños realidad, el sueño realidad de un niño, de una persona. Los niños y los padres, pero los padres la vida. Cuando ven que un niño ha ganado un trofeo, dice, pues este niño ha crecido, ¿no? Claro, en el deporte. Ha crecido y muchas veces la satisfacción del padre es mayor que la del niño, incluso. Sí, sí. Porque ve que su hijo crece. Y si ve que el niño pues es educado, que es amigo de los amigos. Claro, que no crea ningún problema a nadie. Eso lo ves, dice, pues se está haciendo un buen trabajo conmigo. Evidentemente, yo tengo una niña de 6 años, ya lleva un año aquí, desde los 5 años lleva ya viniendo aquí, y yo lo noto con mi hija mismo. ¿Usted cree o alguien se puede creer que si esto fuera un deporte violento, iba aquí yo a traer a mi hija de 6 años? No, no. Evidentemente no. Mi hija viene aquí. Por mucho que te guste, por mucho que quieras este deporte. Evidentemente, por mucho que lo quieras, si esto es violento, yo diría, me engaño a mí mismo, pero no voy a engañar a mi hija. No, este deporte yo sé que no me engaño, no engaño a mi hija, no engaño a nadie, y es así. Pero bueno, siempre habrá gente que piense lo contrario, y yo lo respeto, aquí hay que respetar a todo el mundo. Hablar de una cosa que no conoces ni quién a ver. Claro, evidentemente es muy complicado. Yo sería incapaz de hablar una cosa, de por lo menos preguntar e informarme. Eso es. De lo que es, ¿no? Informas y luego ya hablas. Claro. Ya hablas. Si tuviera que ahora que nos están viendo mucha gente en este programa, ¿qué les dirías a que chico o chica, o niño o niña, que digan, bueno, vamos a probar al kickboxing? Sí, ¿qué le diría? Que no pierda consejos. Que no pierda más el tiempo en pensarlo y que venga y pruebe. Me lo agradecerá hoy, me lo agradecerá mañana, porque va a sacar muchas cosas que ahora mismo hasta desconoce. Le va a sacar cosas del mismo que hasta él mismo desconoce que él las tenía. Hasta dónde puedes llegar, hasta lo que puedes conseguir, la gente que vas a conocer, la satisfacción que te vas a dar. También es importante saber ganar, pero también aquí es muy importante saber perder. Aquí dice que gana, yo siempre perder. Sabes es que... Es importante saber perder más que ganar casi. A mí siempre me han dicho que hay que saber perder para después saber ganar. Correcto. Y yo, de hecho, yo que todo el mundo quiero que gane. Pero en las primeras competiciones... Eres el primero que estás aquí, sí, sí. Quieres que la gente gane título. Sí, yo creo que gane. Pero si es la primera vez que vas y pierdes, no me importa en absoluto. Porque de ahí vas a aprender mucho. Vas a aprender de esa derrota mucho. Sí, sí. Porque si te levantas de la derrota, te pones los guantes y continúas a la segunda, tú ya para mí ya eres un campeón. Un campeón que ha sido derrotado, te has levantado y continúas. Eso es un campeón. Sí, pero... Porque a mí no me vale nada que ganes 5 veces, las 5 veces primeras, pierdas la sexta y digas, no quiero más hacer esto. Pero para eso, Óscar, habrá una persona que le diga lo que tú me estás contando a mí. Correcto. Porque si coge la bolsa y se va a casa, ese chico se puede ir marginado, pero yo lo digo. Esto te hará aprender. Evidentemente, todo esto que te estoy contando. Y te hará aquí, superarte. Exactamente, me pongo yo la etiqueta de psicólogo, como te he dicho antes, tenemos un poco de psicólogo ahí. Voy a la etiqueta ahí. De profesor loquito y me pongo a psicólogo, cojo a este chico y empiezo a trabajar con él, hasta que él abre los ojos, lo entiende perfectamente y dice, tienes toda la razón del mundo. Mañana a entrenar y a seguir para adelante. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. En este deporte hay dos. Uno gana, uno pierde. Sí, sí. No se puede ganar. Era un colectivo, ¿no? Pero en un individual, pues sí. Entonces siempre
Hay que intentar ganar, pero si perdemos, sacamos lo bueno también de las derrotas, vamos con más fuerza para la siguiente, nos tiene que dar más motivación, y si nos han ganado porque han sido mejor, porque han entrenado mejor que nosotros. Seguro. No nos queda otra que entrenar más. ¿Te hacen muchas preguntas los niños? Muchísimas. Muchas, claro. Te preguntarán si has competido, qué es lo muchas. Que de si he ido a Japón, porque si tal. Cuando vienen, te ven todo lo que tienes colgado y es claro. Obligado que te hagan claro. Preguntas. Enséñame la katana, enséñame los luchadores, enséñame las estrellas, los shurikens. Entonces, pues bueno, pues les enseño un poco, cuento historias, les cuento historias de Japón, historias del karate, historias del kickboxing, y bueno, pues ellos se lo pasan muy bien. Te preguntan quién has ganado, qué es lo que has hecho, cuántas medallas, claro, todo. Claro. Y eso lo preguntan porque quieren ser tú, en realidad. Sí, sí, entonces, sí. Claro, si quieren ser tú y quieren seguir tus pasos... Y quieren saber, o sea, quieren saber la persona que tienen delante y cómo es. Cómo lo ha hecho, cómo que has hecho, todas esas cositas, claro. Sí, bueno. Sí. Luego también una cosa muy importante este año, que quería comentar para que no se me pase luego. Hemos salido una salida internacional, hemos ido a Dublín, a Irlanda. Claro, en el Irish Open, es el Open más importante de Europa, donde han habido 4.000 participantes, 4.000, ¿vale? Y ha sido 5 días de competición allí. Y bueno, hemos tenido la suerte de traer incluso 2 medallas, una medalla de plata en una modalidad y una medalla de bronce en otra, junto con Damiana Sins, que fue el chico que me llevé. Y bueno, genial, una experiencia súper chula, que de hecho el año que viene la queremos repetir, junto con otro viaje que es Turquía. Tenemos también un viaje a Turquía. Es una experiencia muy grande, ¿no? Es espectacular. Espectacular, que claro, hasta que no la haces no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes lo que hay ni lo que te vas a encontrar, evidentemente, ¿no? Evidentemente, que una vez vas es cuando dices repito. Y ya, pues seguramente, pues todos los años quedamos repetir, tenemos que repetir, claro. Siempre es importante, ¿no? Muy importante porque salir. Ya vamos a Europa, donde vienen... Costumbres y mucho nivel. Y mucho nivel. Ya vienen los mejores del mundo también. Sí. Vienen americanos, rusos, chinos, coreanos, polacos, españoles, italianos, de en todas las partes del mundo, y hay un muchísimo nivel. Y todo lo que aprendes transmites después. Efectivamente, todo lo que aprendemos allí es lo que yo luego vengo aquí y es lo que yo sigo. Porque claro, nosotros llega un momento que sí, sabemos cosas, pero para aprender más cosas tenemos que salir fuera, que nos sigan enseñando cosas y poder a la vez enseñarlas aquí. Esto es una carrera que yo llevo, como te he dicho antes, 37 años, pero es que sigues aprendiendo. Cada día, ¿no? Cada día no tienes fin. Aquí no hay fin. Cada día hay cosas nuevas y las tienes que tener. Siempre. Si no, se queda obsoleto. Si tú dices, no, yo como he estudiado y como soy entreno bien, no. Sí, tienes que, cada día. Cada día tienes que, siempre hay algo que aprender. Y superarte, igual que se superan los niños entrenando, se supieron. Correcto, eso es. Pues no sé si quieres añadir algo más de todo lo que hemos hablado. Tienes el micro y las cámaras para ti. Bueno, pues yo nada, solamente quería deciros y animaros a que practiquéis las artes marciales. Es una cosa muy, 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 muy bonita, donde vais a hacer muchos amigos, vais a daros cuenta de hasta dónde podéis llegar físicamente y mentalmente. Os vais a conocer realmente hasta dónde dais, ¿vale? ¿Y qué más os puedo decir? Que es una cosa que no podéis dejar pasar, ¿vale? Aquí mismo, si queréis venir a probar cualquier día gratuitamente, da igual la edad que tengas, si eres hombre, si eres mujer, no importa, aquí estamos. Y si no es aquí, pues en el gimnasio de tu pueblo o en el donde mejor te venga, pero hazlo y verás cómo no pasa nada y estarás encantado de la vida. Como estamos todos, la verdad. Igual que sea que pequeñito, que grande, que más grande, ¿no? Porque estoy mirando ahora ahí que hay una niña muy pequeña que está, está entrenando. Sí, claro, y de hecho esa niña pequeña, y donde la ves tan pequeña, tiene 9 años, lleva ya dos nacionales, es campeona de España, subcampeona también de España, campeona de la Comunidad Valenciana 2 años seguidos también, y tiene 9 añitos. ¿En 9 añitos ya tiene todo ese currículum? Tiene un currículum espectacular. Y de hecho el año que viene pues intentaremos llevárnosla también a fuera, ¿no? Al extranjero, a que vaya cogiendo ya experiencia, con 9 años. Aparte de ser niña... Lleva aquí ya 4 años entrenando, está aquí entrenando... ¿Desde los 5? Desde los 5 añitos. Claro. Madre mía. Entonces el resultado se ve aquí es donde se ve.
yo los veo crecer. Yo tengo aquí chicos de 4 añitos donde ya tienen ellos 11 años más, sí, que son los que llevamos aquí. Los que llevas aquí, sí. Entonces, claro, son mis hijos, los he visto crecer desde chiquitines, ya son más altos que yo, incluso con barba. Y digo, ves, bueno, si era así. Claro, era así, ya, los, ya son así, entonces los hablas ya de usted casi, ya de otra manera, ya son hombrecitos. Y en esos títulos, por ejemplo, de esta niña, eso da mucha categoría a un club, ¿no? Muchísima categoría. De cara al exterior, estoy hablando. Claro, cara al exterior. Fuera porque, y dentro. Claro, claro. Al final, el gimnasio aquí entrenamos y tal, te conocen aquí por dentro, los del pueblo, los de alrededor, pero cuando sales a un nacional, pues ya te conoce Galicia. ¿Esa niña dónde es? Y ya te miran por las redes sociales. Y pues claro, la gente se interesa un poquito más si tienes éxitos por el que si no. Bueno, el éxito también que nos conocimos en la gala del deporte del Busapes. Y que te reconozca también, claro. el ayuntamiento también es, sí, es una buena idea, ¿no? Claro, a ver, de cara a un niño que sí, diga, bueno, pues este señor no es un cualquiera, es una persona y, que... Claro, y lo que quiero es que no quiero que se me pase tampoco, ¿vale? Porque precisamente aquí el ayuntamiento de Almusafes pone el 100%. Aquí la suerte que tenemos que en este ayuntamiento... Se vuelca mucho en el deporte. Se vuelca mucho, no, lo siguiente, muchísimo en el deporte. Y no escatima en nada, en tema de subvenciones, de ayudas, de lo que te haga falta, instalaciones, lo que haga falta. Entonces eso nos ayuda mucho porque nos da mucha moral. Y muchas ganas de trabajar, ¿no? Muchas ganas de trabajar. Cuando sabes que tienes detrás de uno... Es un apoyo. Un apoyo, pues... Un apoyo es muy importante. Trabajas mucho mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces claro, el trabajo que hace... los dirigentes del ayuntamiento, ¿vale? Pues tanto como Alfonso López, pues el Tony González, el alcalde, Pau, sí, pues mucha gente que está ahí, bueno, y todos los que me dejo, ¿no? Sí. Pero que están ahí metidos en y haciendo que todo esto sí sea real y que echemos todos por eso adelante. Hay muchos deportistas en Almusafes. Muchísimos que y muchos clubes, aquí somos 24 o 28 clubes. Pero que donde todos van a competiciones y siempre ganan títulos, ¿eh? Siempre. Siempre ganan. Siempre, ya no es el Yokokan. Ya sí, te vas a la agility, que es lo de los perros, también. Vas a la gimnasia rítmica a tope. Sí. Vas al tenis igual, claro, el básquet, el que no me quiero dejar tampoco a nadie, ¿no? Pero todos los clubes, el golf, el... Todo. Todos. Eso es muy importante, es muy importante. Y eso viene, no es una casualidad, eso viene del apoyo, sí, del apoyo del ayuntamiento que tú tengas también, es muy importante, sí, porque te hace crecer mucho más. El ayuntamiento de aquí siempre ha apoyado mucho a los deportistas, siempre. Yo lo sé porque siempre he conocido todos los concejales de deportes, de hace 20 años, o 30 hasta ahora. Que no te puedo contar, que no sepas ya, y es muy importante, eso. Pues bueno, que sigas, Óscar, en este nivel trabajando. Gracias. Sí. Y que esta temporada pues sea un éxito, porque... Los éxitos de los niños son tuyos también. Correcto. Y del pueblo. Sus victorias son las mías y sus derrotas también son las mías. Son las mías. Entonces... Y para todos los vecinos del pueblo. Correcto. Óscar, ha sido un placer. El placer ha sido mío, la verdad. Y sabes que tienes tu casa aquí. Y vosotros también aquí está. Sí. Pues muchas gracias por atendernos y por darnos el espacio aquí en el gimnasio para poder grabar este programa. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Muy bien. Pues res, después de esta entrevista a Óscar Rodríguez García, pues nosotros vamos a poner el punto y final del Yokokan, que es el gimnasio este de aquí, en Conegutal Gómez, de la mano de Óscar, de lo que son las artes marciales. Si algú piensa que así va a deixarse la vida en un gimnasio de estos, pegándose patades o pegándose puñales, va molt equivocat. Això és una família del més xicotet al més gran. I vostès i nosaltres ho hem pogut comprovar en este programa. És tot. Gràcies per la seva atenció i molt bona nit.